Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Hoy estamos con Matilda haciendo una nueva versión de galletitas saludables dulces para los chicos. En esta ocasión estamos haciendo unas galletitas de coco y limón, ¿no es cierto? Que salieron súper ricas, son muy fáciles de hacer. En unos 10 minutitos tenés las galletitas hechas, así que están espectaculares. Espero que les guste un montón. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Hoy traemos con Matilda otra versión de galletitas dulces saludables para chicos. Así que vamos a comenzar con la receta. Vamos a poner 70 gramos de harina de arroz en un recipiente. Y también lo que vamos a hacer es colocarle 30 gramos de coco rallado. Coco rallado, claro. Porque tienen el mismo color coco y la, claro. La harina de rallar. Tiene el mismo color. Blanco. Si querés, revuélvelo. Lo puedes revolver. A esto le vamos a agregar, yo le estoy agregando en este caso 100 gramos de azúcar mascabo. Si ustedes no lo quieren hacer con azúcar mascabo, lo pueden hacer con miel también si desean. No hay ningún problema. Yo la tiro. Ahí Matilda va a ir mezclando bien. Y a esto lo que le vamos a estar agregando va a ser media cucharadita de polvo de hornear, una pizquita de sal para que realce los sabores. Vamos por ahí. Una. Muy bien. Dos. Perfecto. Le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Yo la arreglo. Lo bueno de estas galletitas, que son súper rápidas, como ya les mencioné al principio del video, son súper rápidas de hacer. Están buenísimas porque están hechas con ingredientes súper saludables para los chicos, así que están buenísimas. Háganlas con sus hijos que están súper buenas. Y a esto le vamos a agregar ralladura de un limón. En este momento ustedes me van a decir, pero Mari, eso no se va a unir, no sé qué, les falta algo para unir. Bueno, ahí vamos. Allá vamos. Qué rico huele el limón, Qué rico huele el limón. Y a esto le vamos a agregar un huevito para que una toda la preparación. Y ahora lo que va a hacer Matilda es mezclar bien el huevo con todos los ingredientes hasta que se forme la masa de las galletitas. ¿Me ayudan? Sí, yo te ayudo. Vamos a ayudar un poquito a Matilda a revolver para que se integre todo esto y que la galletita tome forma de galletita, la masa, va. Mientras nosotras hacemos esto, si ustedes se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer cliqueando el botoncito rojo que dice suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las recetas que subimos todos los miércoles y domingos también a las 5 de la tarde. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora es mezclarlo con la mano porque si no esto no se va a unir más. La azúcar, si ustedes quieren, la pueden procesar antes. Vieron que el azúcar mascabo tiene como unas pelotitas más grandes. Entonces si ustedes quieren, antes de hacer esto, procesarlas para que quede bien refinada la azúcar, no hay problema. Si no, bueno, le ponen miel también y es otra forma de endulzar la galletita sin ponerle el azúcar y que nos quede con esta textura. Va a quedar diferente la textura si le ponen miel. También lo pueden hacer con stevia, pero el tema de la stevia es que a mí no me gusta para darle a los chicos. Si ustedes quieren hacer estas galletitas para ustedes mismos, le pueden agregar un sobrecito de stevia o una cucharadita de stevia. Si es en stevia líquida, no hay ningún problema. ¿Ven cómo queda la masa? Que queda un poquito así, como que se pegotea un poquito, pero no importa. La dejan reposar un ratito, no hay problema. Me voy a mojar las manos para que no se me pegue la masa. Y lo que voy a hacer es agarrar un poquito de masa. Pero yo también agarro una. Sí, yo otras voy pasando y vos las vas poniendo en la plaquita. Vale. Y vamos haciendo como unas pequeñas bolitas. Ahí ves, vos las pones ahí. Me veo porque las manos que yo no estoy lavada. Bien, hacemos unas pequeñas bolitas y las para, yo te explico cómo, ahí, ¿ves? Ahí, separaditas.
y así las llevan al horno a 180 grados hasta que estén cociditas de un lado y después la dan vuelta. Yo creo que serán unos 10-15 minutos. Galletitas de coco y limón que les trajimos hoy con Matilda, una nueva receta para festejar este mes del niño. Son unas galletitas dulces súper ricas, así que espero que les haya gustado un montón esta receta. Déjenme en comentarios qué les pareció. Si les gustó esta receta, denle muchos likes, muchas manitos para arriba a estas galletitas. También compártanla con todo el mundo, con todos los que conozcan, para que aprendan a hacer estas deliciosas galletitas facilísimas. Y las personas que todavía no se suscribieron, suscríbanse ya a este canal, ahí donde dejo el botoncito rojo, suscríbanse para no perderse ninguna de las recetas que hago todos los miércoles y también los domingos a las 5 de la tarde. Espero que les haya gustado un montón estas galletitas. ¿Son ricas? ¿Cómo están? ¿Están muy ricas? Espero que les haya gustado un montón estas galletitas y nos vemos el próximo domingo con otra transformación. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao!